mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando, porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. El día de hoy nos comunicamos con la señora América, quien pide ayuda a toda la comunidad hispana en México, ya que su hijo, un joven de 15 años, se encuentra desaparecido. Cristian Cerecero fue visto por última vez el sábado cuando estuvo ayudando a su padre a trabajar en un pueblo en el estado de Guerrero. Mi hijo estuvo el día sábado conmigo. En la tarde se fue a trabajar con su papá porque iba a ayudarle a entregar unos servicios. Ellos tienen se dedican al transporte de agua. Y toda la tarde se fue con él, me avisó en la noche, mamá, vamos a trabajar un rato en la noche y voy a estar con mi papá. Digo, ah, está bien. Y pues se fue para allá. A otro día yo le mando mensajes, porque eso no es la primera vez que lo hacía, ya eran varias veces y siempre yo checaba la comunicación con él y mamá, aquí estoy, mamá, vamos a empezar, ah, órale, pues. Entonces, el siguiente día domingo ya no le llegaron mis mensajes, ya no los recibió y bajé a buscarlo y nadie me supo dar razón de él. Y pues le hablé a su papá y también no sabía de él y empezamos a buscarlo desde el domingo. Esto ocurrió en un pueblo cerca de aquí de Chilpancingo. Sí, ese pueblo está vigilado por policías comunitarias. Y yo mi ubicación que tenía de él, la última que me aparece en el teléfono fue en Petaquillas. Así se llama el pueblo. Desafortunadamente, esta situación se ha prestado para que esta familia fuera extorsionada y pagaran un rescate falso de unos 15,000 pesos, equivalentes a unos $740. Entonces, desgraciadamente, hay personas que se aprovechan del dolor de otras y sí, fuimos extorsionados. Fuimos extorsionados, nos dijeron que lo tenían, lo cual no fue cierto. Me mandaron una foto que habían tomado de esa publicación, pero ya le hicieron Photoshop donde él aparecía golpeado. Entonces, todo eso al segundo día de su desaparición, pues obviamente yo no me percaté de tomar y de revisar con atención lo que me habían mandado. Les pido ayuda y colaboración para encontrar a mi hijo. Se llama Cristian Cerecero Román. Es menor de edad, tiene 15 años, es delgado, una estatura aproximadamente de 1.70 metros aproximada. Es de complexión delgado, ojos rasgaditos, el cabello lo trae rapadito casi, y yo sé que mi hijo está vivo, y yo sé que está en Petaquillas, yo sé que está ahí, lo presiento. Declaran emergencia ante la crisis en el suministro de gasolina en ciertas zonas del país, tras el ciberataque contra la mayor red de oleoductos en los Estados Unidos. Nuestra compañera Ani Mercedes nos trae más detalles. Adelante, Ani. Amigos de Mundo Hispánico, Ani Mercedes les saluda. En esos momentos me encuentro en una de las gasolineras de la Quick Trip de la ciudad de Duluth, donde varias personas se han dado cita a este lugar a ver si encuentran combustible para sus vehículos. ¿Tienes miedo de que esto pase, de que pueda...? Sí, me da miedo porque como ya vengo de un país que esto es muy normal allá, que nunca hay gasolina, me da miedo que vamos sin gasolina. Amigos del Mundo Hispánico, como han podido apreciar, estamos siguiendo muy de cerca las incidencias que están ocurriendo a raíz de este posible abastecimiento del combustible en el estado de Georgia y pues en otros estados de Estados Unidos, ya que se ha declarado estado de emergencia en varios estados de los Estados Unidos. Yo soy Ani Mercedes y estaré desde aquí llevándole a ustedes las principales informaciones relacionadas a esta situación que tiene en agobio pues a muchos residentes de aquí del estado de Georgia. Nuestro compañero Mario Guevara nos trae un informe sobre un salvadoreño que viajó a otro estado a sacar su permiso de conducir y terminó arrestado. Veamos de qué se trata.
mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando. Porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955. Gracias, Camila, por este pase. Definitivamente un tema que ha dado mucho que hablar desde que lo publicamos hoy en Mundo Hispánico. Y es que en el estado de Georgia manejar un vehículo es un privilegio y no un derecho, contrario a lo que muchos piensan. Y bueno, Miguel Ángel lastimosamente se dio cuenta tarde de eso, ya que fue arrestado en 3 ocasiones por manejar sin licencia. Entonces decidió viajar hasta el estado de Washington a obtener este permiso de conducir. Lo que él no contaba es que lastimosamente muchas personas habían ocupado esa misma dirección, y cuando las autoridades se dieron cuenta de que eran decenas de personas, le mandaron una correspondencia. Obviamente, como él no vivía allá sino que en Georgia, no se presentó, no presentó las pruebas que le estaban pidiendo, y por lo tanto su licencia fue revocada. Así que aunque tuviera licencia de ese estado, cuando el policía lo paró ya estaba revocada o suspendida, y eso es peor todavía que manejar sin licencia. Miguel Ángel acabó preso en la cárcel del condado de Gwinnett por 4ª vez consecutiva. Y pues triste realidad, ¿no? Es una persona que, aunque no ha cometido delitos mayores en este país, por el simple hecho de haberse expuesto a manejar un vehículo sin tener este preciado permiso, ahora su situación legal está en aprieto, ya que esto incluso en el estado de Georgia puede convertirse hasta en una felonía, un delito penado hasta con más de 1 año de cárcel. Y pues esto le va a afectar en su estatus legal en el país. Triste realidad, eso es lo que estamos viviendo aquí en Georgia. Esperemos que las cosas cambien ahora que han cambiado muchas de las autoridades locales y estatales. Y pues por ahora lo que tenemos es muchísimas gracias, Camila, por este pase. A toda la audiencia de Mundo Hispánico, hasta pronto. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solo está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima. Mejor momento para comprar tu casa, imposible. Si estabas esperando a que bajaran los intereses, pues ahora es cuando. Porque los intereses están más bajos que nunca. Tu casa que tanto has soñado con un jardín bonito, hasta con alberca, ahora es el momento. Y María Siladi con A Plus Realty está para ayudarte. Con más de 26 años de experiencia, ella te ayuda en el proceso de compra-venta de tu casa. Si tienes Tax ID, también puede ayudarte. 678-414-2955. María Siladi con A Plus Realty. 678-414-2955.